Lo que quiero que le quede muy claro a la gente es que hay una enorme mentira que en estos momentos está siendo compartida y lanzada más por el Partido Socialista y algo menos, ahora lo vamos a ver, por Pablo Iglesias, que él sí admite que evidentemente luego acabarán pactando. Básicamente porque si algo mueve al Partido Socialista es el poder. Y esto, la máxima demostración, es el señor este que acabamos de ver, nuestro presidente del Gobierno, alias el, el que canta o el que susurra al silencio de los corderos. O sea, si algo les mueve es el poder. Y para llegar al poder no tienen más remedio que pasar, en el caso de Madrid, por el partido de Diego Rejón, por Más Madrid, en unos momentos lo vamos a ver, y por el partido de Pablo Iglesias, por Podemos. ¿Por tanto pasarán? Pues claro que pasarán. Y además tienen los programas totalmente compatibles. O sea, en el último mes, mes y medio, el Partido Socialista, el Partido de... El señor Gabilondo de Ángel Gabilondo registró en la Asamblea de Madrid un plan entero para subirnos los impuestos. ¿Qué impuestos? Los mismos que quiere subir Podemos. Entonces, ¿cómo no se van a poner de acuerdo? Tiene determinadas medidas también para bombardear la utilización libre de la vivienda. ¿Quién las tiene también? Pablo Iglesias. Pero si tienen dos, dos programas y dos partidos plenamente compatibles, pues claro que lo van a hacer. Pero bueno, vamos a escuchárselo porque lo que es maravilloso es ver cómo Pablo Iglesias destapa... Esta farsa que se está montando el Partido Socialista de intentar hacernos creer, dice, no vamos a pactar con Podemos. Ojalá fuese verdad, porque así nos librábamos de ustedes, pero vamos, para, para el final de los tiempos.